Editorial Capitán San Luis, en coordinación con el Instituto Cubano del Libro y el Centro Dulce María Loynaz, presentan ante el público lector el libro Girón, la batalla inevitable. Con ese objetivo nos acompaña el narrador e investigador Juan Carlos Rodríguez Cruz, quien fuera maestro voluntario en Playa Girón en el momento de la invasión y de cuya acuciosa investigación surge este libro. Juan Carlos además ha sido ganador de los premios de novela en el concurso de literatura policial aniversario del triunfo de la revolución y el premio de testimonio 26 de julio. Con libros, ha publicado otros libros como Vuelo 455, un testimonio novelado sobre los hechos de Barbados, o como Vilma, una vida extraordinaria, Cuba, la historia no contada, ¿Por qué la revolución cubana, la verdadera historia de la dictadura de Fulgencio Batista?, entre otros muchos. La editorial Capitán San Luis invita al público lector a la lectura de este libro y a su descarga gratuita en formato PDF desde el sitio web que le anexamos en esta página. Fidel Castro sabía que la mayor potencia del mundo no permitiría el más ligero asomo de soberanía y autodeterminación en lo que consideraba su traspatio. Y la revolución que Fidel se proponía llevar a cabo constituía un programa radical de soberanía nacional, transformaciones sociales de beneficio al pueblo y, por si fuera poco, ofrecería un ejemplo de modelo alternativo de justicia social para los pueblos de América Latina. Por esa razón, Fidel, a solo 10 meses después del triunfo de la revolución, convocó a la creación de las milicias nacionales revolucionarias entre septiembre y octubre. Medio millón de milicianos, cuando se invade por Playa Girón y Playa Larga, estaban ya armados, medio millón. Y se habían organizado los comités de defensa de la revolución, que en pocas horas después de la invasión recogieron a todos los contrarrevolucionarios que tenían previsto la utilización para sabotear en las ciudades con actos de terrorismo. Poco tiempo después del triunfo de la revolución, como el 17 de marzo de 1960, el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower recoge en sus memorias: "Yo le ordené a la agencia que comenzara, la CIA, ¿no?, que comenzara a organizar el entrenamiento de los exilados cubanos, principalmente en Guatemala, para un posible día futuro que ellos pudieran regresar a la patria, invadir y eso. Constituir e integrar una fuerza clandestina en el interior de la isla para el trabajo de subversión y promoción, que lo que hicieron fueron muchos sabotajes, y crear la fuerza paramilitar fuera de Cuba". Eso lo propone el presidente, lo organiza el presidente norteamericano, lo plantea el presidente norteamericano David Eisenhower, tan solo a 15 meses después del triunfo de la revolución. La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué ha hecho la revolución cubana en esos 15 meses para justificar ya la destrucción de la revolución cubana por parte del gobierno norteamericano? En ese corto plazo, Fidel había llevado a cabo la intervención de la empresa eléctrica, rebajado las tarifas de ese servicio y las telefónicas, rebajado los alquileres en un 50% y prohibido los desalojos en un país donde, si se desalojaban por no pagar, tenían que irse a dormir a los portales. Creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda y comenzó un vasto programa de construcción de casas en el país. Propició la creación de 5.000 aulas rurales y 200 escuelas, y por ahí una serie de medidas de beneficio social. Eso es lo que justifica, uno se puede preguntar, y eso es lo que justifica que el presidente norteamericano indique la destrucción de la revolución cubana. Que otra de las cosas que creó Fidel fue la eliminación de los niños de la calle. En Cuba habían cientos, miles y miles de niños que se dedicaban a la venta de billetes de lotería, a pedir limosna, a limpiar zapatos, eran limpiabotas, se montaban en los autobuses y decían: "Coopere con el artista cubano", después de cantar cualquier cosa, y pasaban un cepillito para poder vivir. Fidel recoge todos esos niños, organiza los hogares de niños sin amparo filial, donde tenían alimentación, uniforme, desarrollo cultural, las escuelas. Es una de las medidas que crea, entre otras razones. En la noche del 17 de mayo de 1960 se escuchó en Cuba por vez primera la mal llamada Radio Cuba Libre, Radio Swan, una emisora creada por la CIA para lanzar mensajes a la población cubana.
El objetivo estaba claro: ablandar psicológicamente al pueblo cubano. Y para que tengan una idea, lo primero que empezaron a hacer es llevarle al pueblo cubano la idea de que la revolución le iba a quitar a los hijos. Miren los mensajes que mandaban por Radio Swan. Madre cubana, escucha esto, la próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos desde los 5 a los 18 años. Miliciano, ten cuidado cuando vayas a salir, hazlo igual que en Rusia, el grupo de tres. Si no quieres morir, pásate a la fila, a nosotros. Ya los familiares no pueden ver a los presos porque se los están llevando para Rusia. Fidel está buscando un medio para destruir la iglesia. Y por ahí, para allá, todos los mensajes estos de Radio Swan, para que se tenga una idea de lo que se radiaba por Radio Swan para Cuba, para confundirlo, aparte de lo de la patria potestad, está una entrevista que le hizo Luis Báez a Leopoldina Grau Alsina, sobrina de Grau, que trabajó en esto de entregarle a las madres visas waivers. Las visas waivers eran visas que no requerían ir a la embajada. El que la entregaba ya le permitía ir al aeropuerto, sacar el pasaje e irse para los Estados Unidos. Y una de las que hacía esas cosas, con la propaganda esta de que el gobierno revolucionario iba a quitar a los niños, a las madres, para mandarlo para Rusia, etcétera, Luis Báez, años después, ella estando en prisión, le hace la siguiente entrevista. Usted fue una de las máximas propulsoras de la campaña de la patria potestad contra la revolución, Leopoldina Grau. Es verdad, hicimos correr rumor de que el gobierno comunista era absolutamente dueño de los muchachos y que los padres perderían su derecho sobre los niños, que los mandarían para Rusia. E incluso se redactó e imprimió una falsa ley del gobierno revolucionario en este sentido. Periodista, ¿usted creía eso sinceramente? Leopoldina, realmente no. Periodista, ¿entonces por qué lo hizo? Leopoldina, era una manera de desestabilizar al gobierno, que la gente empezara a perder fe en la revolución. Periodista, actitud bastante cínica. Leopoldina, es posible, pero estábamos en guerra contra el gobierno y en la guerra todo es permitido. En la guerra no todo es permitido. Y para que se tenga una idea de lo que hacía Radio Swan, que transmitía Honduras por ahí para toda Cuba, tenía un alcance enorme. Durante los días de la invasión, siendo derrotados los mercenarios, que no pudieron salir ni de Playa Larga ni de Playa Girón, miren lo que ellos transmitían para el mundo. Las fuerzas invasoras han ocupado la ciudad de Pinar del Río, capital de la provincia del mismo nombre. La invasión de las provincias de Matanzas y Santiago están progresando favorablemente. Escuchen la tremenda mentira. Una fuerza invasora ha llegado a la carretera principal de Cuba que va de oriente a occidente en un avance de la provincia de Matanzas para cortar la isla en dos. La isla de Pino fue tomada por los rebeldes y 10.000 prisioneros políticos fueron puestos en libertad y se sumaron a los rebeldes. Miren las mentiras que radiaban por Radio Swan, que es lo que hacen hoy, con otras variantes, pero es lo que hacen hoy, recurrir a las mentiras para engañar al pueblo. La CIA, después de haber hecho algunos intentos por otros lugares con oportunidad de eso, decide finalmente invadir por la península de Zapata, por la ciénaga de Zapata. Ese era el objetivo, una brigada de asalto bien apertrechada, tomar, desembarcar por Playa Larga y por Playa Girón y adentrarse, sostener esa cabeza de playa durante varios días, tener un reconocimiento internacional, sobre todo de la OEA, de que ese era el gobierno cubano que estaba en el territorio ya liberando a la patria, y detrás de todo eso vendrían entonces los americanos. La dirección de la CIA escoge la ciénaga de Zapata para la invasión de sus mercenarios. ¿Para qué era la ciénaga de Zapata? Hay que remontarse un poco antes de la obra de la revolución allí. Los dueños del territorio de la ciénaga de Zapata, que se dedicaban al negocio de vender carbón y vender, comprarle carbón y madera a los carboneros que vivían con un hambre tremenda, lo que hicieron para afectar la revolución fue suspender los cortes. Le dieron órdenes a los capataces de no comprar ni madera ni comprar sacos de carbón, nada. Eso llevó a pasar hambre a los carboneros y a que ellos entonces culparan a Fidel y a la revolución que estaban dando de lo que estaba pasando. Y esto, hubo un carbonero, Alejo el Moro, un poco adelantado, que no se tragó lo que estaba pasando, salió afuera, llegó hasta Santa Clara, denunció lo que estaban haciendo los dueños de las tierras, suspender los cortes, no comprar nada. Y esa información llegó al INRA, al Instituto Nacional de Reforma Agraria, en La Habana. Tengan presente esto. Una semana después de haber avisado a Alejo el Moro, el 25 de mayo, vi un helicóptero dando vuelta por encima del Batey. Salí corriendo descalzo y sin camisa. Entonces lo vi, era Fidel.
todavía no se había bajado y lo abracé. Fidel me preguntó, ¿tú conoces a Alejo el Moro? ¿Soy yo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Caí en la cuenta que le habían pasado el aviso de lo que había dicho en Santa Clara. Tengan bien esto. Fidel, cuando le llegué a Nitra, que los dueños de las tierras en la escena de Zapata habían suspendido los cortes para hacer pasar hambre y enfrentar a los carboneros la revolución, lo que hace es, puede mandar un ayudante a ver qué pasa y todo eso. No, no, él se montó en un helicóptero porque ahí no había camino ninguno para entrar de ninguna forma. Y en un helicóptero se tiró en la escena de Zapata, Fidel. En un helicóptero, y le sale el mismo hombre que había dado el aviso. Y organizó ahí la primera cooperativa. Subió los precios de la madera, los precios del carbón, y empezó a diseñar ya las tiendas del pueblo en la Hacienda de Zapata. Sobre la obra de Fidel en la Hacienda de Zapata, que se enamoró de ella porque era el lugar más pobre de Cuba, el lugar donde se pasaba más hambre en Cuba, y empezó a construir terraplenes por arriba de las aguas, de la parte cenagosa, hasta los lugares donde vivían ellos, dispensario médico, el contingente graduado de médicos del 59 y 60, los mandó para las zonas rurales de todo el país, incluyendo la Hacienda de Zapata. Y por ahí, el 24 de diciembre de 1959, ¿dónde ustedes creen que cenó Fidel la Nochebuena del 24 de diciembre? En la Hacienda de Zapata. Y un carbonero le sacó una poesía, le improvisó un cántico, que después se recogió. Decía así, le cantaron eso esa noche a él: ya tenemos carretera, gracias a Dios y a Fidel, ya no muere la mujer de parto por donde quiera. Con tu valor sin igual, gracias Fidel comandante, tú fuiste quien nos libraste de aquel látigo infernal. Y ese es el lugar que escogen la CIA y el gobierno norteamericano para invadir Cuba. Fidel, dentro de la obra que tenía en la Hacienda de Zapata y en los lugares rurales del país donde pasaba mucha miseria, él decía, entre otras cosas, crear contingente de maestros voluntarios. Pero sabía que planteó por la televisión, ¿no?, que no sería conveniente que los maestros que se propusieran fueran directamente a las zonas rurales muy difíciles sin una preparación de adaptación a esos medios. Y se organiza entonces un periodo de entrenamiento, digamos, en la Sierra Maestra, cruzando ríos, subiendo montañas. La graduación era subir el Pico Turquino 3 meses, y eso es verdad que nos preparó para ir a cualquier lugar del país. Esta era la imagen mía cuando regresé de la Sierra Maestra y fui designado a la Hacienda de Zapata para trabajar allí en la alfabetización y la obra de la revolución. Y allí me sorprende la invasión. Y estoy con ellos, tanto ayudando a las tropas de milicianos que enseguida enfrentaron a los invasores y los supieron derrotar, a veces sirviendo de guía a una tropa para ir a un lugar que yo conocía, y esas cosas, nada del otro mundo. Pero bueno, estuve ahí esos días. En la noche del 17, en la noche del lunes 17, aproximadamente entre las 3 y 30 de la madrugada y la 1 y 30 de la tarde del lunes de abril, en que parte para el escenario de las acciones en la Sierra de Zapata, desde el punto 1 aquí en La Habana, Fidel transmite decenas y decenas y decenas de órdenes por teléfono. Y cuando ya amanece, prácticamente toda la brigada mercenaria, tanto la de Girón y la Prensa, estaba cercada. Llega el lunes, el martes se toma Playa Larga, se combate entonces en Playa Girón. Se destacan, entre otras cosas, en la zona, de Playa Larga a Playa Girón por la costa, el batallón de la policía se destacó con la ligera de combate del 116 y avanza y avanza y avanza. Pero Fidel, por el norte, llega a un lugar que se llama El Echal. Eran aproximadamente las 5 de la tarde del miércoles 19 de abril. Y Fidel llega al El Echal. Voy a leer exactamente lo que recogí en el libro de los testimonios de todos los que participaron ahí. Después de intercambiar con los oficiales allí presentes y de conocer detalles sobre las tropas, se subió a un tanque y les dirigió la palabra. Según el capitán Ángel Fernández Vila, sus palabras fueron: el enemigo trata de reembarcar y simular ante el mundo que el ataque ha sido una comedia de nuestra parte. No permitamos que escape uno solo de ellos. Adelante.
no nos detengamos hasta llegar a la playa. Si cae el primero, llega el segundo. Si cae el segundo, llega el tercero. Pero se llega a la playa ahora mismo. Que no se detengan los tanques hasta que las esferas se mojen con el agua de la playa. Porque cada minuto que esos mercenarios estén sobre nuestro pueblo entraña una afrenta contra nuestra patria. Bueno, dijo que uno de los compañeros que estaba ahí presente dijo que el primer tanque iría a toda máquina forzando el segundo. Si rompían el primero, seguía el segundo tanque. Y así, y él se fue a meter en el tercer tanque. Entonces la gente saltó como un resorte. Tú no, Fidel, tú no vas. Yo sí voy, aquí mando yo. Tú no, Fidel, tú no. Para cuidarle la vida. Y va a salir en un tanque para Girón. Mientras discutían, el teniente Joel Pardo, que se encontraba en un tanque, venía combatiendo desde el amanecer, le dijo, bueno, comandante, yo me voy. Lo hice, él nos relató eso después para el libro, con el objetivo de ganar tiempo, por si él decidía irse, yo ya haber alcanzado bastante terreno, haber llegado a la playa o haber tenido contacto con el enemigo. Y de esa forma proteger a Fidel, que venía en otro tanque atrás. Masí que recuerda el final de aquella discusión entre Fidel y la tropa. Y la respuesta de Fidel, dice Masí, fue una respuesta que nos dejó impactados a todos. La forma en que Fidel nos dijo enérgicamente que él era el jefe de la revolución y que como jefe de la revolución él tenía el derecho de combatir y de entrar en Playa Girón igual que lo iba a hacer el resto de los compañeros. La gente allí se cayó. Allí todo el mundo se cayó. Y Fidel partió en un tanque. Y entró en un tanque en Girón. Lo que ya las fuerzas que venían en la dirección de Playa Larga a Playa Girón por la costa, que era el batallón de la policía y la ligera de combate, ya habían entrado en Girón. Eso no lo conocía Fidel, ni lo conocían los que venían por el otro lado, por el derechal. Pero Fidel entró en Girón arriba de un tanque. El libro Girón, la batalla inevitable, yo lo escribí en un tono novelado, pero partiendo de los hechos reales, porque eso pensé siempre que le podía dar mucho más interés al lector sobre esa base. Le pongo un ejemplo. La balsa de goma se separó de la embarcación rápida y sus ocupantes, cinco hombres ranas y el oficial al mando, Grayton Lynch, silencioso, la dirigieron hacia la costa. Sus rostros, al igual que la ropa que usaban, trusa, camiseta y patas de rana, estaban teñidas de negro. Remaron hacia el extremo derecho, por ahí, de esta forma novelada. Estoy hablando del desembarco y del oficial de la CIA que iba con el grupo, Grayton Lynch. Y eso está a lo largo del libro. De tal manera que la editora Hidalia Herrecho, cuando escribió la nota de contracubierta, puso entre otras cosas, Girón, la batalla inevitable, de tono novelado, sin caricaturas ni esquemas, emerge como una de las más completas narraciones sobre este apasionante episodio. No quedan dudas acerca de la cuidadosa investigación que hay detrás de estas páginas, por la que se tiende un relato ameno y didáctico que satisfacerá al más exigente de los lectores y al que por simple curiosidad se interese por esta historia.